¿Sabes cómo empieza todo cuento de hadas? ¡Por supuesto! Érase una vez. Hoy vamos a contar nuestros propios cuentos de hadas acerca del año pasado durante COVID-19. En estas historias hay un personaje que comienza de una manera y cambia pasando por cosas difíciles y cosas buenas también. Todos hemos pasado por muchos cambios este año. Tuvimos que usar mascarillas, mantenernos a 6 pies de distancia, ver menos a nuestros amigos e ir a la escuela en línea. Pero cada uno de nosotros también tuvo una trayectoria única que sucedió dentro de nosotros y en nuestras familias durante este tiempo. Les voy a leer un cuento de hadas sobre una persona valiente que vive en una época loca, algo así como COVID-19. Me pregunto si puedes escuchar algo en la historia con la que te relacionas. Relájate y ponte cómodo. Aquí vamos. Érase una vez una persona muy valiente, y su vida era muy divertida. Tenía escuela, amistades, familia, jugaba al aire libre, jugaba dentro de casa. Pero un día, afuera comenzaron vientos realmente fuertes. Estos vientos lo cambiaron todo. Haz el sonido del viento conmigo. Whoosh, whoosh, whoosh. No era seguro hacer muchas cosas que solía hacer esta persona valiente. Los vientos hicieron que la persona se quedara dentro de casa y viera menos a sus amistades. Había muchas cosas en las noticias. Una cosa seguro, mientras soplaba el viento, la persona valiente tuvo mucho tiempo para reflexionar en quién era, mucho tiempo para pensar en el mundo, y en las cosas que extrañaba, y en las cosas que no extrañaba. A veces, la persona pensó que no podría soportar un día más. Sintió miedo. Conocía a personas que estaban siendo arrastradas por el viento. Quizás incluso perdió a alguien a quien amaba. Pero, siempre, incluso cuando las cosas se veían tan oscuras, lo superaba. A veces sentía alegría. Había nuevas tradiciones, comidas deliciosas, nuevos juegos y tiempo con la familia. Mientras tanto, esta persona valiente se estaba volviendo más valiente cada día. A pesar del miedo y a través de la alegría, la persona encontró una nueva forma de ver el mundo. Esta persona se convirtió en alguien diferente. En un héroe. Esta valiente persona estaba muy orgullosa de quién se había convertido. Se miraba al espejo y decía, ¡uy, soy valiente! Dilo conmigo, ¡soy valiente! En un héroe. Esta valiente persona estaba muy orgullosa de quién se había convertido. Se miraba al espejo y decía, ¡soy valiente! Dilo conmigo, ¡soy valiente! Un día parecía que las cosas iban a volver a la normalidad. Los vientos se estaban volviendo menos intensos. El héroe comenzó a pensar cómo quería que se viera el mundo una vez que los vientos volvieran a ser seguros. Decidió hacer cápsulas del tiempo para que nunca olvidara su fuerza, su coraje y su visión para el futuro. Mantuvo esos recuerdos especiales sellados durante 5 años mientras el mundo cambiaba. Al final de los 5 años, otros niños abrieron las cápsulas del tiempo y aprendieron todo sobre la persona valiente y cómo solía ser el mundo. Toda la ciudad estaba asombrada de cuánto había cambiado el mundo. ¿Sabían
que vivían en un mundo lleno de héroes. El fin.